¿Ahí está al principio? Ahora. Sí, claro. Claro. Sí. Hola, mi viejo querido. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te volviaste? Bien, puta, no nos paga chachareando así, no nos paró la. La Marraqueta es un grupo que mezcla, que fusiona la música chilena folclórica con todo esto, este bagaje que tenemos todos. Si no fuera así, entonces sería muy difícil tirar un fragmento de una tonada y funcionarlo con una cosa rockera y de jazz y que vuelva bien, ¿ah? y que funcione en forma natural. Y eso es lo que hace que funcione, en definitiva. Sin caerse. Estamos metidos en la mitad del movimiento. O sea, nosotros somos. Cumplo 60 años ahora, pero sin embargo, yo toco con gallos de todas las generaciones y mis compañeros también. Estamos permanentemente tocando en clubes como Marraqueta o cada uno con sus propios proyectos. Con diferentes artistas, nos mantenemos activos y totalmente conectados con los músicos de todas las generaciones. Poco prejuicio, ¿eh? Somos un grupo de personas poco rígidas. De lo contrario, no estaríamos juntos, yo creo. ¡Wow! ¡Qué bonita sala! Chiquitita, pero cumplidora. Hola, ¿qué tal? La tapa de un piano es para que el piano proyecte hacia acá, claro, el sonido. Claro. Para eso es la tapa, para eso es el, digamos. Para grabarlo en el fondo. Pero para grabarlo. Para abajo, ¿no? Cuando está la tapa abierta, claro, entra el sonido de la batería para acá, rebota para acá. Sí, se mete. Entonces, de repente, lo mejor es sacar la tapa. Sí, la digital. Una vez para sacarlo. Digital. El otro. Y me acuerdo que había venido Pat Metheny a Chile y hubo una conferencia de prensa donde a él le preguntaron qué podíamos hacer nosotros para imitarlo a él, digamos, que es tan bonito lo que hace él, que suena como música tan de todas partes. Entonces él dio como una respuesta así como diciendo, ustedes tienen una riqueza enorme, esto es una faja de tierra muy larga y tienen un montón de culturas, o sea, aquí está, no sé, está crudo, o sea, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero hagan lo suyo, dijo. Y a mí me nació esa necesidad de como hacer una canción que fuera identificable con de donde yo nací. Porque yo no soy guaso, no soy del campo. Pero igual que Hermeto Pascual, que hace música impresionantemente brasileña en el cemento de la ciudad, yo recojo la misma proposición. Thank you.
Thank you.
Respecto a la selección de lo que nosotros íbamos a tocar, en realidad escogimos más o menos lo que más sentimos nosotros que nos identifica y que nos caracteriza como, como la marraqueta, entre comillas. Y que hicimos una mezcla, en realidad, de cosas que habíamos grabado entre el primer, segundo y tercer disco. Siempre nos gusta tocar lo último. En general, a uno le gusta tocar lo último que ha hecho, lo último que ha creado. Sin embargo, ahí hicimos un paquete, digamos, identificatorio de lo que nosotros consideramos que es nuestra identidad y también, particularmente, cada uno de nosotros como músico, lo que más nos gusta tocar. Empezamos a calentar motores y esta cosa empezó cada vez a subir de energía. La música salió bastante energética. Tocamos los temas de una manera totalmente original respecto de lo que son los temas en una grabación, como están registrados previamente. Y eso a veces te lleva a lugares que uno no sabe si son buenos o malos para la música. Pero yo me acuerdo que salí bastante satisfecho, digamos, con la sensación, digamos, fue de haberlo pasado bien. Voy a hablar de uno de nuestros hits, digamos, que es La Toná para la Pachamama, que es del Pablo. ¿Y por qué voy a hablar de ese? Porque en el fondo es como para sintetizar un poco la manera de enfrentar mía el asunto, como a mí me llega, digamos. Es un tema, obviamente, de raíz folclórica, pero sin embargo tiene todos los ingredientes de la música universal, popular universal. Es una maravilla tocar ese tema porque paso intelectualmente, digamos, y afectivamente, paso por un millón de paisajes. Es como un viaje en que la introducción empieza como una especie como de cosa cósmica, pachamámica, en que son los elementos disparados así, sin ritmo, y que sencillamente una atmósfera maravillosa que se dispara y uno está expandiendo, es como una meditación expansiva, ¿cachai? Entonces uno cierra los ojos y hace así, y ya empezó el tema, empezó la música. Thank you.
entramos ya a una cosa huequera, tonadesca huequera, digamos, y que tiene un sabor muy especial, que es un sabor nuestro, de acá. Y entonces uno trata de afinarse a ese sabor, a esa picardía, digamos, que yo creo que es la clave para la interpretación, porque está muy bien escrito, digamos, pero para interpretarlo, siendo nosotros chilenos, digamos, tenemos que recurrir a esa picardía, porque no puede tocarlo un sueco, porque está muy bien escrito, pero hay que ver si el sueco va a poder agarrar ese pequeño desliz no académico, que es el desliz que nos da a nosotros el hecho de habernos criado con la cueca y la tonada desde la cuna. Thank you.
siempre estamos saltando al vacío, ¿eh? Es una característica de nosotros, de esta agrupación, y nos gusta saltar al vacío y ahí vemos con qué nos encontramos. Un espíritu melódico, armónico y rítmico que nos guste y que nos place tocar. Me di cuenta que tenía que hacer una canción que a mí me hiciera sentir como que fuera una especie de estándar de jazz y que pudiera ser tocada, no necesariamente una cosa muy difícil, de hecho no es tan difícil excepto la rítmica y la armonía que está entrecruzada de repente. No se trata de un viaje esquizofrénico, se trata de un viaje orgánico y bastante armónico. Tiene una especie como éxtasis, de orgasmo así, y finalmente vuelve a la tonada abruptamente. Entonces llegamos a ese paisaje también medio rockero, en que uno ya tira el músculo y tira la fuerza del rock, la energía rockera. Mamá, la hija. ¿Sabéis lo que me preocupa? Estamos presentando dos ritmos en prácticamente en todo el concierto. Eso somos, pues. Somos dos ritmos. Cueca y salsa. ¿Y por qué te preocupa? Porque sería lindo hacer una balada también. Al mar. Al mar es bala. Sí, al mar es, tiene todo, es pop. Mm. Es como Radiohead. Yo terminé llorando, estoy deprimido, salimos todos de la ¿O no?
hemos sido súper perseverantes. Es que antes que nada yo pienso que somos amigos, muy amigos. Es como club de todo y somos como hermanos. ¿Sí? O sea, tenemos una alegría juntos que yo no siento con otras personas. Estamos como en una especie de como de esquina. Estamos doblando la esquina y pronto vamos a salir por una recta muy rápido. Eso es lo que siento. Hay una emoción, realmente. Y por eso hemos durado, porque de repente hemos tenido crisis donde nos retamos, estamos así como... Cada uno tiene su rollo, yo tengo poco tiempo a veces. Pero la verdad es que no, todo eso pasa una vez que nos juntamos y empezamos a tocar y uno muestra un tema nuevo y empieza, oh, qué entretenido. Y... Pua, a esta altura parece que estábamos predestinados nosotros. ¿Por qué? Pienso eso. No sé, yo cuando estábamos en México tocando estas cuecas y tonadas o en Francia, uno dice, oh, y salí con mi música. Oh, que es muy emocionante. No hay mejor paga que eso. Thank you.
Thank you. Muchas gracias. Estamos despertando recién. Acabemos el saludo.